Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. A la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, postrémonos por tierra. Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El agua pura, donde la mañana da a los ojos el brillo de la vida, y el alma se despierta cuando escucha. El ángel dice: Cristo resucita. Oh, tierra llena de mi cuerpo, ser música, ser cuerdas de la lira, y cantar sinfonía de ángulos sagrados, en esta Pascua santa la alegría. Mirado al sur de Cristo transparente, en medio de los hombres se perfila, su cuerpo humano, cuerpo del amigo, deseamos ser la compañía. El que quiera adorarlo, que se cree, entre con su fe en el hombre que humaniza, derrame su dolor y su quebranto, de brindas al amor su gozo diga. A ti, Jesús ungido, te ensalzamos. A ti, nuestro Señor, que depositas tu santo y bello cuerpo en este mundo, como el
cosecha la semilla. Amén. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Aleluya. Anunciadas a toda la tierra, gritad en
El Señor nos alimentó con flor de harina. Aleluya. Aclamad a Dios vuestra fuerza, dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad con altos panderos las citas templadas y las arpas. Toca la trompeta por la luna nueva. Luna llena que es nuestra fiesta, porque es la ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Hoy como lenguaje desconocido, retire sus hombros de la carga. Clamaste la aflicción y te libre, te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Corazón obstinado para que ardiese con sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Romanos. Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. El Señor resucitó del sepulcro. Aleluya.
que el Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, que la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamará profeta de Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, confiados a Dios Padre que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres, y aclamémoslo diciendo: que el Señor Jesús sea nuestra vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por la columna de fuego iluminaste a tu pueblo en el desierto, ilumina hoy con la resurrección de Cristo el día que empezamos. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por la voz de Moisés adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí, haz que Cristo por su resurrección sea hoy palabra de vida para nosotros. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que con el maná alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto, haz que Cristo por su resurrección sea durante este día nuestro pan de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por el agua de la roca diste a beber a tu pueblo en el desierto, por la resurrección de tu Hijo, danos hoy parte en tu espíritu de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús resucitado, para nuestra salvación y la del mundo entero, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos en estas fiestas de la Pascua para vivir con alegría la gloria del Señor, para aceptar en nuestros corazones y hacer realidad la redención, la salvación, la paz con nuestras vidas. Hoy celebramos a San Juan Bautista de la Salle. Fue un sacerdote de los primeros en fundar una escuela que ofreciera a los niños pobres una enseñanza gratuita y popular en Francia. Las fundaciones iniciales se hicieron en Reims, París y Rouen. Alrededor de este sacerdote se agruparon también algunos profesores para constituir los hermanos de las escuelas cristianas, la Salle. Este benemérito fundador tuvo que sufrir duras contrariedades soportadas ejemplarmente. Los niños cantores de aquí de la Basílica están dedicados a él, a la Escuela de la Salle. Algunos sacerdotes también tuvieron formación en la Salle, y Juan Bautista de la Salle es también uno de los patrones de los maestros que forman a nuestros niños. Pedimos pues por todos los maestros, por nuestros pequeños, y por todos aquellos que se acogen a la intercesión de San Juan Bautista de la Salle. Hoy quiero hacer una oración especial también
por uno de nuestros difuntos, murió ayer en la noche, Jesús Cruz Rodríguez, papá de Brian, un trabajador de aquí de la Basílica, también esposo de una de nuestras trabajadoras, Georgina. Que el Señor les conceda, le conceda la gracia de la vida eterna a Jesús y a nuestros hermanos trabajadores aquí, el pronto consuelo en el resucitado. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que, intercediendo por nosotros Cristo, nuestro pontífice, por su humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie y por su divinidad que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a toda Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Soy el hombre que se refugia en él.
su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. De sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos despertamos con una gran noticia. Y alguno podrá pensar, sí, ya la fase 2 de la contaminación ya se suprimió. Ya nada más estamos en fase 1. Ok, ya podemos circular. Y es un gran problema, que la gran noticia para algunos no es la Pascua. La gran noticia son cuestiones meramente de la tierra, como nos lo dice hoy el Evangelio. Nos alegramos por cosas de aquí abajo,
pero no nos alegramos por la gran salvación que Cristo nos trae. Pero tomando este aspecto de el hoy no circula, se está contaminado, parece lógico que no circulemos. Pero cuando nuestro corazón está contaminado con el pecado, con el odio, con el rencor, con la hipocresía, con la falsedad, con nuestro no a Dios, a veces no hacemos caso. Aunque estemos en fase 2 o en fase 3, no hacemos caso y seguimos circulando en nuestros pecados tranquilamente. Hermanos, es hora de despertar a un nuevo día, despertar en el Señor resucitado que viene a salvarnos. Dios ha puesto todas las cosas en manos de Cristo, para que por sus manos gloriosas, que consagraron el pan, el vino, que fueron asidas a la cruz y que después bendijeron con el Espíritu Santo a todo el pueblo, a la iglesia, con sus discípulos y los que lo rodeaban. Hermanos, todos fuimos puestos en manos de Cristo para que Él nos salve, para que Él nos redima. Pero a veces no queremos tomar de sus manos. No queremos ni siquiera, como Tomás, tocar sus llagas. Queremos algo más. Ya no estamos contentos con meter el dedo en los agujeros de los clavos. A veces esa realidad de Tomás, realidad que queremos ver a Dios en esto, queremos verlo aquí, allá, pero según mis intereses, según lo que yo quiero. Es el problema de Tomás, no de buscar consolidar su fe, sino el problema era: yo quiero esto, yo quiero que Dios me conceda esto, si no, no voy a creer. Yo quiero que Dios me quite los problemas de mi vida. Yo quiero que el Señor me actúe de esta manera. Estamos utilizando a Dios como se nos da la gana. Y el Señor nos quiere dar una responsabilidad porque ya nos hizo adultos. Quiere que dejemos el pecado y optemos por las cosas de lo alto. No quiere decir que no nos vayamos a tener que preocupar por las cosas aquí en la tierra. Sí, pero con la visión del cielo, con la visión de aspirar a algo más. Y estar en el cielo no es juntar las manitas. Estar en el cielo no es tener unas alitas. También las moscas tienen alitas, discúlpenme. No es esa la cuestión. Ser del cielo es dar testimonio del Señor, dar testimonio de su amor, dar testimonio de perdón y de misericordia. Por eso el Papa nos ha insistido en este año vivir las obras de misericordia, ser auténticos en esa gracia que el Señor nos da, construyendo su reino aquí en la tierra, en este mundo. Atrevernos a cruzar el umbral, la puerta, pasar del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, y Cristo es la verdad del Padre. Nos pide el Señor ser testigos de su Pascua, siendo misericordiosos. Hoy, hermanos, pues, abramos el corazón, aprendamos del Señor a decir: sí, vengo a hacer tu voluntad. Lo hemos dicho el lunes en la fiesta de la Anunciación: vengo a hacer tu voluntad. ¿A qué vino María de Guadalupe aquí a nuestra patria? A hacer la voluntad del Señor. Vengo a hacer tu voluntad. Por eso nos trajo el Evangelio, por eso nos trajo la Pascua, por eso sembró las semillas del Verbo aquí en nuestra tierra y concretamente en este cerro glorioso. Vino a traernos el amor de Dios
para que nos comprometamos en el amor. Las cosas del cielo no son allá en las nubes, es elevar nuestro espíritu en y por el Señor. Es dar gloria a Dios en nuestros actos diarios. Y eso nos habla hoy el Evangelio. No cerremos pues nuestros corazones. Alegrémonos, porque sí circulamos, pero en el Señor, con el Señor y para el Señor. Circulamos en el amor y en la misericordia de Dios y podemos dar gloria llamándolo Padre, porque el Señor nos ha abierto las puertas del reino. Alegrémonos pues y demos gloria a Dios junto con María, que es su madre, que es madre nuestra y que quiso poner su casita en medio de nosotros. Pongámonos de pie y elevemos nuestra oración a Dios con humildad, diciendo: te rogamos, óyenos. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos, oremos. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran, oremos. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino, oremos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado, oremos. Entre nuestros familiares y amigos difuntos ponemos a Jesús Cruz Rodríguez, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Oremos. Pedimos también por las necesidades de Eduardo Chambrelli Pardo Ayala y Carlos Alberto Lagunas Jaimes, por su familia, ya que se encuentran en un momento muy difícil. Roguemos al Señor. Por nuestros maestros y nuestros formadores, para que a la luz de San Juan Bautista de la Salle puedan encontrar el sentido de amor en la enseñanza, roguemos al Señor. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, Hijo, Gloria al Espíritu Santo.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte. En su gloriosa resurrección, resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Juan Bautista de la Salle, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplique en nosotros el efecto de este sacramento pascual. Infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunas personas se resisten a recibir la comunión en la mano. Yo sé que son muy devotas, pero que entiendan el Evangelio de hoy. Nos fijamos en las cosas de abajo. Están sucias mis manos, tu corazón está igual. Ajá. Y decimos antes de comulgar, una palabra tuya bastará. Pero no creemos, entonces no seamos tercos, por favor, porque eso también nos lleva a vivir el pecado. El Señor nos hace libres y hoy se nos está pidiendo que en atención a las enfermedades. Es que es un chisme, disculpen ustedes, no es chisme, y aquí en la Basílica podemos comprobar. Ajá. Tenemos que abrir el corazón y ser sensibles también a las necesidades que está viviendo la sociedad y la Iglesia en estos momentos. Los jueves hay procesión con el Santísimo hacia su capilla, donde se estará expuesto todo el día para la adoración. Por lo tanto, no se da la bendición, sino que hacemos la procesión de salida. Observata lege plene, civis in legalibus, civus corve duodene, sed astuit manibus. Verbum caro panem betum, verbo carmen efficit, quidque sanguis Christi merum, et discunsus deficit, affirmandum con sincerum, sola fide sufficit. Cantemus al amor de los amores, cantemus en el
Pobre, oh.